Bienvenidos a este episodio donde sabrás cómo detectar un motor sin aceite por el ruido que hace y cómo lo afecta por dentro. Como en este motor 2.0 de Volkswagen que sufrió por falta de lubricación. El aceite es muy importante porque reduce la fricción y el calentamiento de las partes internas. Estos son metales de biela que abrazan el cigüeñal y se colocan de esta forma. Entre ellos siempre, en todo momento, debe haber una película de aceite para que no se giren o rompan. Es el principal daño que va a haber si la lubricación se pierde por alguna fuga de aceite en el motor. Además de presentar demasiado juego entre cigüeñal y biela. Como aquí, está el ejemplo correcto de un metal que sufrió desgaste por fricción excesiva al girar el motor. Ahora la comparación de la misma pieza dañada con una nueva por montar se aprecia como una media luna con más material. Esto llega a pasar por la falta de cambios de aceite, también claro si el nivel está demasiado bajo, alguna fuga que provocó que el aceite se vaciara por completo del motor. Lo que sucede en un motor sin lubricación puede durar unos minutos así hasta que llega cierta temperatura y fricción entre las partes internas que se rompen y llegan a agarrotarse. Por último se apaga. Aquí en el monoblock los cilindros 1 y 4 son hermanos, o sea que los pistones deben subir y bajar al mismo tiempo, también con la misma altura. Está claro que uno de ellos fue el que sufrió con el calentamiento. Esto lo podremos apreciar quitando el cárter de motor para ver qué sucedió. Los residuos y trozos de metal indican que algo se quebró. Es posible que sea una biela, un pistón o metales. Se aprecia mejor sin la cubierta. El daño mayor fue en el cilindro 1 del motor. Es el que está más cerca de la distribución. También el cigüeñal sufrió por lo mismo. Seguimos con la revisión de cada uno de los cilindros, metales, bielas, pistones, para ver hasta dónde llega el daño de un motor sin aceite para lubricarse. Otro metal más que se dañó, no se ve roto, pero sí muy rayado y con signos de calentamiento. No todo está desgastado, la mayoría de los metales del cigüeñal no sufrieron mucho, por esto solo se ve un poco de coloración por la temperatura. En el caso del cigüeñal, si ya no sirve, no hay reparación. El peor daño lo tiene el conjunto de pistón y biela del cilindro 1, deformándose hasta romperse, que fueron los trozos que vimos cuando se desmontó el cárter de motor. Esto fue lo que causó que se amarrara o trabara todo. Por último te muestro la comparación entre uno completo, así debería ser, y el otro conjunto de cómo quedó al final con sus partes rotas. Recuerda siempre mantener el nivel de aceite correcto en tu auto para evitar estos daños. También un aceite sucio y viejo puede hacer esto, por lo que un simple cambio de aceite ayuda demasiado. Si la información del video fue de tu ayuda, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.